Saludos, buenas, mi hermano Tizen. Tizen el gallo, el brujo duro de Guaymate. Saludos a mi hermano Jeffrey. Saludos a Unga. Chuala Bonga, mi hermano personal. Sin temor alguno. ¡Rope! Saludos, buenas, gracias, guetorianos del mundo. Pero de antemano debe pasarle al toro. Dale, toro. ¿Qué es lo que aquí, camino San Pedro. ¡Ope! Saludos a toda la gente de gueto. Señores, en base a un comentario rápido de alguien que están criticando que los brujos dominicanos, en vez de tocar vudú, en la fiesta de ayer de San Miguel, algunos estaban tocando merengue limpiado, que el otro estaba tocando atabal, el otro contrató orquesta, el otro hizo qué sé yo qué. Yo les voy a decir algo a ustedes. Cada país tiene su cultura. Cada país tiene su cultura. El haitiano canta en haitiano porque habla creol. Y para nadie es un secreto que el haitiano es uno de los países de América más primitivo. Uno de los países que más se parece a África. Se llama Haití. Entonces, que cada quien toca de acorde a su cultura. En realidad, el dominicano debería tocar su perico ripiado, su merengue, llamar su misterio. No importa en qué idioma usted lo llame, el espíritu no tiene frontera. Tú lo puedes llamar en chino. Si usted vive en China, no me diga a mí que el chino va a tocar brillé. ¿Y quién dijo que los haitianos son dueños de los seres? Es un error que tenemos mucho. Tantas veces me sorprende cuando sube un espíritu en cabeza de un dominicano, habla medio haitiano. Yo siempre quiero entender por qué lo hace, pero nunca lo he entendido. ¿Me entiendes? Porque si a ver no vamos, para lo que tenía que hablar era africano, porque nosotros somos codescendientes de África. Pero todo el mundo trata de hablar haitiano porque esa es la esencia. Bueno, cada quien con su vaina, pero yo no critico a nadie que haya contratado equipo de música, que haya contratado bandas musicales dominicanas para cantar en español, porque cada quien rinde homenaje de acorde a su cultura, y esa es la cultura de nosotros. Pero mucha gente no lo entiende. Todo el mundo entiende que los brujos son los espíritus son haitianos. Mentira. Los espíritus no son haitianos. Ahora sí, yo entiendo que cada quien con sus raíces tiene su esencia, pero nosotros, si somos dominicanos, deberíamos rendirle culto en español, porque es el idioma que se habla aquí, el castellano. Si San Miguel subió tocando merengue al ritmo de guiramén, eso es la cultura de nosotros, porque ayer en Brasil le celebraron el día de San Miguel, y ni fue en español ni fue en creol, fue en portugués. ¡Sí! Entonces nosotros tenemos un error. Nosotros queremos hacerle creer a la gente que lo único que saben son los haitianos. Mentira. Hay dominicanos, hay americanos, hay chinos, hay españoles que tienen la misma fuerza que el haitiano. Nosotros, ¿por qué tenemos la mezcla? Porque para nadie es un secreto que aquí era un centro de repatriación, y los hermanos haitianos son vecinos a nosotros, y por aunque uno no quiera, la cultura se mezcla. Hay una mezcla de cultura.
Pero no significa que el dominicano no tenga su esencia, señores. El dominicano, de aquí al 2060, le va a dar más amor y más fuerza a su cultura, porque nosotros tenemos una cultura. Nosotros tenemos el merengue, la bachata. Si a un brujo le da el deseo invitar a Fran Reyes a su fiesta y Fran Reyes viene y toca, el ser lo va a ver bien, el espíritu lo va a ver bien, porque él entiende que es el idioma que se habla aquí, en República Dominicana, el castellano. ¿Me entiendes? En Haití se habla creol, porque para nada es un secreto también que Haití, los franceses eran dueños. Y el creol viene un derivado del francés. Y por medio de eso en Haití se habla ese idioma. Tanto que se habla francés también en Haití. Dígale, Toro, algo. Sí, mi amor. Sin temor. Sí. Entonces, señores, vamos a mano, vamos a querernos, que eso es lo que importa. Al final, hasta ahora mismo, todas las fiestas que han subido, San Luis mató ayer, Boca Chica desde antes de ayer está matando, con la pámpara prendida, la gente de la 30, que le debo una, pero esa no es la primera ni la tercera fiesta que van a hacer, siempre va a haber meneo. Peter está rompiendo allá en el Seibo, gracias a Dios todo bien. Se está buscando la unión y yo creo que nosotros debemos amarnos. Recuerden, no es nada más los haitianos que tienen, nosotros los dominicanos tenemos también. Aún hay una mezcla de cultura, aún hay una mezcla de raíces, porque son los que nos quedan más cerca. Pero esa vaina de que criticaban, no, que subieron de que con bachata, no importa, puede subir con salsa, hasta con reggaetón. Puede subir con quien sea. Si en Puerto Rico, un ejemplo, que son la tierra del reggaetón, quieren subir con reggaetón, amén, nadie puede criticar eso. Si en Jamaica dice que van a hacer reggae, lo que tocaba Bob Marley, y el ser llega con reggae, amén. Cada quien da de acuerdo a su cultura, lamentablemente nosotros tenemos una mezcla y las cosas se ligan y mucha gente la confunde. Pero yo creo a veces hay que tener un poco de conocimiento para entender eso. Y que mucha gente se saquen de su mente que no es nada más Haití que tiene. Usted como dominicano, nació en República Dominicana, usted tiene también. Esa es la idea. Ustedes saben que voy manejando, no puedo leer los mensajes, pero quería decirles eso, porque tal vez escribiendo mucha gente no me entienda. Escúchenme bien, si llegó con Perico Ripiao, bienvenido, porque eso es lo que se toca aquí. Esta es la tierra de Perico Ripiao. Si el cel llegó al ritmo de merengue, eso es lo que se toca aquí. En Haití se toca Prillé porque es parte de la cultura de ellos. Se toca en creol, es parte de su cultura. Nosotros aquí somos dominicanos, aquí se habla castellano. Que mucha gente no entiende en eso. Cuando ven un cel hablando en español, claro, se sorprende y que mira, este no está montado nada. No se lleven de eso, aquí se habla castellano y el cel va a subir de acorde a lo que usted hable. En Brasil suben en portugués. En todos los países que yo he ido, yo veo los seres suben, no suben hablando haitiano. Mira, yo estaba en Cuba. Y en Cuba, eso fue en el 99, yo fui a Cuba. Y yo fui al centro espiritual a Cuba y los misterios hablaban en español clarito. Exactamente. Y mira que Cuba es más África que Haití. Porque Cuba en la parte religiosa está cruda con el africano. Ellos hablan algunos en África, en africano. Y también, como tú dices, hablan español. Pero es como le digo a la gente que se ponen a criticar a las personas que están haciendo su cosa. No critiquen a nadie, señores. La cultura de nosotros es dominicana. Si el ser subió en español, ahí es que es el idioma que tiene que hablar. Porque si a ver nos vamos. Tiene que subir en chino, tiene que subir en qué otro idioma, en portugués, en el idioma que sea. Critíquenlo si el ser llega aquí a República Dominicana y está hablando en alemán. Ahí ustedes tienen que criticarlo. Pero pónganse en su cabeza bonita que nosotros somos dominicanos y el ser tiene que subir de acorde al idioma que se habla en el país.
vuelvo y repito, me sorprende y nunca lo he entendido el por qué los seres que suben en cabeza de personas dominicanas hablan haitiano. O tratan o se esforzan en hablar raro. Porque usted es dominicano. Si usted es dominicano, el ser tiene que subir porque el ser tiene más experiencia que usted y sabe lo que él está. ¿Me entiende? Entonces la gente se pone de que habla vaina. Pila de gente mandándome mensajes. Ustedes que me mandaron los mensajes privados para criticar eso, yo le estoy dando mi punto de vista. Ahora, el que esté contra y entienda que yo estoy errado, bienvenido sea. Yo estoy para aprender. Yo, la crítica, tanto constructiva como negativa, yo la absorbo y lo analizo si me conviene y si no también. Ya ustedes saben, bendiciones, se le quiere a todos. ¡Rompe!